foto de una chica de Elizabeth? Está en la Nueva York a salvo. Ok. Claro, el tipo cuervo. Bienvenidos de nuevo a Walrus Gaming. En esta oportunidad estamos en la parte 3 de el Let's Play de este juego, que es BioShock Infinite. Estamos bastante ansiosos por cómo se quedó la historia, y esta vez esperemos que encontremos a esta chica misteriosa que nos tiene tensos. Vamos a iniciar y vamos directo al grano. La vez pasada descubrimos varios secretos oscuros de esta ciudad. Y ahora personalmente me siento bastante ansioso, porque al parecer ya estamos muy muy cerca de donde esta chica misteriosa, Elizabeth, está. Así que somos el falso pastor y estamos listos para continuar en donde lo dejamos. Así que vamos. Primero, aquí hay un kinetoscopio. Vamos a usarlo para aprender un poquito más. ¿Qué serán esas maravillas que aparecen y desaparecen? La mente más brillante de Columbia guarda silencio. Wow. Bueno, ahora me estoy más intrigado aún. No sé qué demonios sean esas visiones que dicen. Vamos a ver qué hay del otro lado antes de continuar, porque ahí se ve lleno de personas que seguramente no van a ser nada amables con nosotros. ¿Qué es esto? Hace que los cadáveres de las víctimas de cuervos asesinos se conviertan en trampas de cuervos. Y añade pequeños racimos que aumentan la zona de efecto y alcance de daño. No disponible y es bastante caro. Creo que no nos alcanza para nada por ahora. ¿Qué es esto? Botiquín, estamos bien, necesitamos sal. No disponible. ¿Por qué no disponible? No, bueno, no importa. Continuemos entonces. Creo que no hay nada más por acá, así que es hora de continuar. Vamos a tener cuidado. Hola, chico. Vamos a darle la vuelta por el otro lado. Creo que olieron eso. Hola. Pensé que habías muerto. Continuemos. Tengamos cuidado. Vamos a esperar a que el escudo. Bueno, ese tipo no tiene arma. Lo siento, chico. Continuemos. Veamos qué hay más por acá. Oh. Wow, creo que empezamos con mal pie. Esperemos a que esto se cargue. Ok, aquí. Plata, alubias, salud. Ok. Ok. Necesitamos eso. Ok, no tenemos sales. Por aquí vi sales, por aquí vi, por aquí vi. Listo, eso nos va a ayudar. Oh.
Continuemos. Ok. Necesitamos salir de aquí. Tenemos como aliado la máquina, pero ya no. Ya la destruyeron al parecer. Vamos a dar la vuelta porque hay bastante gente ahí que nos quiere muertos. Amo esos cuervos. Vengan, vengan conmigo. Ok. Necesitamos vida. Vamos, no tenemos muchas balas. Listo, hay que tener cuidado. Creo que está sola, chica. Bueno, vaya. Vamos a tener un poco de cuidado de ahora en adelante porque hay bastante gente ya que nos quiere bien muertos. Vamos a agarrar todas sus cosas, que ahora necesitamos dinero para mejorar las cosas. Y vamos a seguir buscando qué hay por acá. Vaya. La torre protege el cordero del falso pastor. Ah, ya lo sé. Ya lo sé. Veamos qué hay aquí. Ok, más sal, eso nos va a servir. Ok, salud. Y no, estamos bien de sal. Ok, cambiamos de arma. Listo. Porque no hay nada más aquí. No. Bueno, es hora de seguir. Aquí hay algo también. Como les dije, vamos a estar tratando de explorar lo mayor, la mayor parte que podamos. Esto porque es necesario para entender bien a veces la historia. Y al igual que en el Bioshock original, supongo que este tiene bastantes secretitos bien guardados. Así que vamos a continuar por acá. Me encanta cómo funcionan esas cosas. Ok, no podemos comprar nada aún. Estamos bien de sal, estamos bien de salud. Y esto no lo podemos comprar todavía. Continuemos. Monta en la cabina. Ok, de nuevo a viajar. Ahí hay algo de... ¿Será que nos ataca? Bueno, no importa, vamos. Wow. Ahora vamos a bajar ahí. Listo. Wow, me encanta cómo se deshacen. Y al parecer están haciendo una bonita promoción. Oh, aquí hay otro de estos, un reinfusión. Creo que necesitamos ahora un poco más de salud. De sales, creo que estamos bien. La vez pasada subimos escudo, así que vamos por salud hoy. Exactamente, Booker. Está bien estar bajando por lados. Vamos para allá, creo. Ok, esto es para allá. Ok, vamos. Okay, es donde venimos. Ok. Listo. Vamos a asustar a este tipo. Hola, te dejamos sentado. Y aquí hay de esto, estamos llenos. Aquí podemos accionar esta palanca. Ok, era para liberar el camino. Vemos que hay por acá, no hay nada más que nos pueda servir. Vamos a ver. Ok, botiquín, estamos bien. Estamos bien. Aquí.
Continuemos entonces para allá. ¡Wow! Genial. Listo, creo que es para allá abajo. Creo que sí. Vamos a tener que bajarnos de aquí. Wow. No me he ido a ningún lado. Nadie se mete conmigo. Okay. Elevación. Parece que hay alguien más todavía. No. ¿Quién me habla? Ok, necesitamos subir. Me encanta eso. Me gustan bastante los cuervos. Y aquí hay más moneditas. Trajimos todo el dinero. ¿Y esto qué es? Equipo, ok. ¿Para qué sirve? Calzado, abrazado del vampiro. Abatir cuerpo a cuerpo da salud. Oh, eso me va a servir bastante. Y creo que solo tenemos uno puesto, así que vamos a ponerlo de una vez. Bueno, ya no lo pusieron de una vez. Ok. Creo que estamos listo. Genial. Vamos mejorando poco a poco el equipo. Esa es la idea. Y ahora vamos por este camino. Ok, viene alguien. Creo que sería mejor si no gritaras, ¿no? Si no gritara, tal vez me hubiera dado un susto. Pero el tipo es tan... ¡Wow! Necesito más billeteras. No hay nada más por acá. Así que continuemos. ¿Ahora para dónde? Creo que solo podemos ir para... aquel lado, así que... sí, vamos. Ok, no. Para allá. Oh, me encantan estos. ¡Vamos para abajo! ¡Wow! Creo que allá... No me va... No está muy agradable la cosa. ¡Hola! Okay. ¿Me hacen daño o no me hacen daño? Creo que no hacen nada. Pensé que eran enemigos. Parece que no todos son tan malos como pensamos. Ok, entremos. Oh, mal lugar para meternos. Okay, hola. Need to head to the roof. Take that skyline to Monument Island. Accionemos la palanca. I know why you have come, false shepherd. I see every sin blackens your soul. Wounded knee. The Pinkertons. The drink. The gambler. And of course, Anna. No entiendo nada. And now, to repay a debt, you've come from my land. But not all debts can be repaid, Booker. Okay. You don't know me, pal. Prophecy is my business, Mr. DeWitt. As blood as yours. You know why these men will die for me? Because I have seen their future in the glory, and hence they are content. What brought you to Columbia, Booker? Bring us the girl and wipe away the debt? This will end in blood, Quint. Then again, it always does with you, doesn't it? It always
Okay. You've come to lead my lamb astray, but thy crook is bent and thy path is twisted. Go back to the Sarum from which you came. Eso fue personal. Así que, wow. Claro, no estamos ahora donde estábamos. No le voy a hacer caso. Así que es por este lado. Creo que sí. Claro, me quiere asustar. Ok. Conmigo siempre terminan las cosas con sangre, ¿ok? Ahora estamos aquí dentro. Gotta find the controls to take this thing to Monument Island. Listo. Busquemos los controles del dirigible ahora. No vamos a hacerle caso a ese tipo. Que por lo que a mí concierne, está loco de remate. Por esta puerta. Ok. Hola, señora. Claro. Bueno. Ok. Ok. Sure, I can get this thing going. The Lord forgives everything. And I'm just a prophet. So I don't have to. Amen. Amen. What the fuck? Get the hell out of here. Okay. Tengo que salir de aquí, pero ¿cómo? Por allá. ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué demonios fue eso? Nadie se mete con Booker. Nadie se mete con él. Wow, ahora las cosas se están poniendo mucho más interesantes de lo que pensé. Y de nuevo, compramos sal. Solamente. Y no podemos comprar nada todavía. Demasiado caro. Continuemos. Listo, estamos ya en Monument Island. Wow. Esto se está poniendo muy interesante. La cosa va en serio. Y al parecer nos conocen muy bien, más de lo que pensábamos. ¿Pero a qué se refería con todo eso? Bueno, creo que poco a poco vamos a ir entendiendo. Oh, there it is. Monument Island. Busca a la chica. Ok. Wonder why they got her locked up in this place. No sé por qué la tienen aquí. No tengo idea. Y está bien, bien protegida. La progenie del profeta se centrará en el trono y bañará el montón del hombre, lo mismo que decía antes. Listo, pues estamos cerca. Estamos muy cerca de no acercarse. Espécimen peligroso. Ok. Oxáfono. Oigámoslo. I guess even in a restricted area, these crackers need someone to clean the floors. Those politicians and scientists don't bother about what they say around me, because I'm some half-leaded colored boy. But
but I can tell they scared out of their wits by that thing they got locked upstairs. Yes, sir. They got a tiger by the tail, and they don't know whether to hang on or run. Bastante interesante este. Sí, estos tipos son súper racistas y tenían toda clase de personas para mantener el lugar en lugar de hacerlos ellos. Bueno. Past this point. 12 horas de cuarentena después de este punto. Ok. Esto lo hace más interesante aún. Espécimen, morfología. Un año, 5 años, 11 años, 17 años. Parece que Elizabeth tiene 17 años. What's this? Y parece que no le está pasando muy bien aquí. Vox Populi Crime Board. Interesante. Las veces los asesinatos, atentos de asesinatos, heridas, robo. Tienen todo controlado estos tipos, pero no creo que sea suficiente para pararme. Vamos a continuar por acá porque... no hablar con el espécimen, interesante. Ahora siento aún más curiosidad por esta chica. Siphon. Accionar palanca, ¿esto para qué sirve? Ok, probemos qué es. Claro. ¿De nuevo? Lo cambia. A los 4 años. A los 11 años. A los 13. Ok, no. Claro. La tiene muy bien cuidada. Veamos, otra silla igual a la que usamos para llegar aquí. Muy buena pregunta, Booker. No tengo idea de qué le están haciendo. Pero no creo que sea nada agradable más con estos tipos que al parecer están locos. Ok, veamos. ¿Qué es esto? Otro boxáfono. El mismo sujeto. Oigamos qué es lo que tiene que decir. Mr. Thompson, sir, I replaced the entire fuse banker's ass. And the lights were all in working order last night. Last night? There they go again. We go through boxes of fuses every day as of late. Just in the siphon alone. I don't... Oh! Oh, something's happening! What? Ah! Ah! Ok, creo que no terminó nada bien para este chico. Vamos a continuar. Mr. Thompson, sir, I replaced the entire fuse bank. Estamos todo al máximo. Bueno, vamos. There they go again. We go through boxes of fuses every day as of late. Just in the siphon alone. I don't. Oh, something's happening. What? Ah! Ah! Tienen todo un complejo. Dedicado... Ay, ok. They've been watching her. Cállate. Impresionante. Le toman fotos. La observan. Veamos qué es esto antes de seguir bajando. It is one thing to imagine one's future, and another to see it. I have seen the seeds of fire that will prepare the Sodom below for the coming of the Lord.
But Elizabeth shall sow those seeds, not I. I will fall before the job is done. But she shall take up my mantle. The Lord is calling me home. I feel his love in every tumor, because they are the train which takes me to his station. And I go with joy, knowing that Elizabeth will take my earthly place. But the false shepherd is coming to lead my lamb astray. I will not board that train until she is safe from his deceptions. Okay, está enfermo. Quiere que Elizabeth tome su lugar, pero ¿cómo pretende eso si la tiene aquí? Y al parecer tiene miedo de que nosotros la descarriemos, pero ¿hasta qué? Veamos. Nunca me ha gustado estar dentro de elevadores. ¿Listo? Specimen present. Veamos qué es esto. ¿Qué es esto? Wow. Es su cuarto. Sus cosas. Vaya, estos tipos están locos. Activar rastreador de espécimen. Veamos dónde está. Ok. Y vemos que cambiamos a un modo más cinemático. Ahora el arma desapareció. La puerta debe estar cerrada siempre. Veamos. Ahí está. That's her. Claro, ella no tiene idea de que la estén observando. París. Creo que le gusta París. Silencio mientras el espécimen está presente. Impresionante. Ok, a cambio de lugar. Y seguimos en este lugar observándola. Ahora veamos que si está aquí. Wow. ¿Qué demonios? Me pregunto si esas son las visiones o algo así que la gente estaba viendo. ¿Qué fue eso? Tú lo has dicho mejor que nadie, Booker. ¿Un boxáfono? Veamos qué dice. What makes the girl different? I suspect it has less to do with what she is, and rather more with what she is not. A small part of her remains from where she came. It would seem the universe does not like its peas mixed with its porridge. Okay, una observadora. Supongo que es la misma de antes, la que estaba también en el otro boxáfono. Veamos qué es esto.
una librería. Pero está sola siempre. Library. Tenemos que sacarla de aquí. Wow. Holy shit. Okay, estamos en la estatua, obviamente. Es su casa, pero... Wow, la atmósfera es impresionante. My name is DeWitt. I'm a friend. Come to get you out of here. Get away! Whoa. Are you real? I'm real enough. He's coming. You've gotta go. Why? You don't want to be here when he gets here. Just a minute, I'm getting dressed. Get you out of here. There's no way out. Trust me, I've looked. Stop it, you're too impatient. That's enough. What about this? What about it? This is the way out, isn't it? What are you... Give it to me. Claro, la llave. Huh. It's a way out. Nada por acá. Siempre tengo que venir a ver. Ok, Elizabeth, ¿dónde estás? ¡Wow! It's his job to keep me locked up in here. We'll see about that. Who are you? Why did you come here? Te sigo, te sigo. Es que estoy un poco callado, pero es que... Wow. Wow, me encanta. Call the elevator. What the hell is that thing? Press the button. Listo, pues vamos a salir de aquí ya. Todo se está derrumbando y... Buena pregunta. What am I? What am I? You're the girl who's getting out of this tower. Okay, eso no es bueno. Eso no es bueno. Oh, okay. Time to go. Ven, Elizabeth. This way. Careful, Elizabeth. How do you know my name? Not now. Hurry! Whoa. There's a door up here. Vamos, vamos, vamos. Out of the way, let me try. Listo, estamos afuera. Hacia arriba. Wow, no sé qué es eso. Pero no se ve nada amigable. Oh. Wow. Ya
¡Bajamos a 1000 por hora! ¡Y la estatua! ¿Ya no hay estatua? Por lo que ya no tiene a dónde regresar. ¡Oh! ¿Qué es eso? Es un pájaro, un avión. ¡Wow! ¡Wow! ¡Por Dios! ¿Qué demonios? Es un ave de metal. ¡Wow! Impresionante. De nuevo este lugar raro. ¿Ahora qué quieren? Ok, esto está aún más raro. What do you want with her? Tell me what you want with her. Open this door right now. Are you going to hurt her? Tell me what you want. Okay, abramos la puerta. Anna. Anna. Wow. Pues esto está increíble. Disculpen que no he hablado mucho, pero no ha parado. Es decir, todo es tan rápido y hay muchas cosas que asimilar. Así que ahora no sé qué va a pasar, no tengo ni idea. Y esto se pone cada vez mejor. Tenían razón. Ok. Anna. Anna. No, it's me, Elizabeth. Are you all right? Where am I? Back in the land of the living. Here, let me. I'll be fine. You almost drowned. You need to... I said I'm fine. Just give me a minute. Do you hear that? Oh, it's music. Go on, I just... need to... Okay, I won't be long. I won't be long, Mr. DeWitt. Claro, está fuera. Es obvio que quiere conocer más del mundo. Ha estado ahí encerrada desde que tenía... desde siempre. Cielos. Bueno, señores, esto está muy, muy interesante. Cada vez se pone mejor. Y es interesante cómo el juego plantea tantas cosas y te hace preguntarte sobre tantas cosas a la vez mientras estás flotando a 1000 por hora en un riel. Increíble. Bueno, esta fue la tercera parte de este Let's Play de BioShock Infinite. Ya saben, próximamente continuaremos con esta historia que de verdad se está poniendo cada vez mejor. Pero para mientras, pueden ver las demás cosas que tenemos en el canal. Y ya saben, I'm looking for a young girl, wearing a white blouse, brown hair, blue eyes. Ya saben, si les gustó, compartan, suscríbanse, comenten y denle like. Que así de esa manera podemos saber si les está gustando o no. Igual, si tienen comentarios, ya saben, pónganlo. De esa manera podemos saber qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta de esto. Esto fue el tercer Let's Play de BioShock Infinite. Próximamente más aquí en Walrus Gaming. Gracias por vernos.